Proceden entonces a ingresar al Salón Dorado de Palacio de Gobierno luego de haber recibido los honores de los Estados Unidos Mexicanos, a su ingreso, señor Ernesto Campos Tenorio, a la sede del Ejecutivo. Hay que destacar que en el contexto de la relación bilateral con México se ha visto enriquecida por la coincidencia de principios y valores referidos a la democracia, los derechos humanos, la economía de mercado y los intereses comunes en cuanto a la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado transnacional, de igual forma la lucha contra la corrupción y la pobreza, los mismos que constituyen elementos de convergencia que sustentan y proyectan las relaciones entre ambos países. Ha entregado sus cartas credenciales al presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, quien se encuentra acompañado del canciller de la República, Gonzalo Gutiérrez. En estos momentos, el embajador de México presenta a los miembros del equipo diplomático que lo acompañarán durante su gestión en nuestro país. Reciben el saludo del presidente de la República. Cabe destacar que una preocupación común prioritaria de ambos gobiernos es promover políticas de inclusión social en beneficio de sus respectivas poblaciones menos favorecidas. Los sucesivos encuentros presidenciales, así como el nutrido intercambio de visitas de alto nivel, han confirmado una serie de significativas convergencias en diversas áreas que convierten a México en un muy importante socio de nuestro país en la región. Ha recibido la invitación del jefe de Estado para participar en una reunión en privado. Nosotros vamos a retornar en breve con más información desde Palacio de Gobierno. Adelante, Josefina, en estudios.